Y estamos desde Circus Bar Lounge presentando el desfile de Pablo Pena Producción. El presidente es el señor Rafael Dufour. Tenemos también a Alfredo Leiros, productor, entre otras figuras. Y bueno, los invitamos a disfrutar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Balsechi. Represento a la cadena de empanadas de La Ribera. Que comience el Scouting Glam en Circus. Un besito. Estamos pasando un buen momento aquí en Circus. Estamos representando a Mimo Alcuore, Rivera 2778. Siempre vamos a estar para dejar las bellas de cabello, cuerpo y rostro. Y deseo que, bueno, que esta noche sea para vos increíble, como siempre sucede con todos tus eventos. Estar con Estrada, que realmente va a ser más que novedoso para todos los uruguayos. Le mando un abrazo grande a todos los amigos, a todos los que nos ven, y un beso grande, ¿sí? Acompañando una vez más aquí en Circus en esta gran noche de moda, de espectáculo, por supuesto de belleza. También ustedes en sus casas que nos ven a través de BTV, por supuesto, de la mano de Britania. A todos nuestros amigos, el placer de verlos cada semana, no solo aquí en Uruguay, en todo el planeta. Así que las muy buenas noches también para ustedes y por supuesto a todos los que nos están acompañando en esta gran noche de belleza, donde vamos a estar conociendo a las próximas de la primavera, y vamos a tener la gran final en diciembre cuando conozcamos cuál va a ser la elegida, la más bonita de este año, bueno, con un premio insuperable, más allá de los premios que vamos a estar repartiendo hoy. Entre ellos tenemos a la gente de Mimo Alcuore, que les va a estar regalando, por supuesto, electrodos, mirá, y vamos a tener los regalos también desde La Ribera, y vamos a tener una producción de mi amigo Alfredo Leirón también, que les va a hacer en este próximo verano 2015, los productores de teatro más importantes que tenemos acá, con mi amigo Rafa Bucur también, porque son todos de los más conocidos, porque Rafa también es la última obra, yo era chiquito cuando la produjo, era, no, a ver, ¿hace cuánto que no producí Rafa? Hace mucho, ¿no? Y ahí tenemos, mira, Natalia Rey, la novia de Diego Armando Maradona, el aplauso para Natalia, que recién llegada de Dubái, el aplauso para Natalia, por favor, a ver, las chicas acá. Recién llegada de Dubái con Diego Armando, porque tenemos 25, Nati, bienvenida también, 25 finalistas. Y vamos a tener una tapa de la revista que va a ser mi amigo Pablo Pena, con todo ese gran trabajo que realiza, este loco lindo que tenemos acá. ¿Qué hace? Mimo Alcuore. ¿Qué hace? Mimo Alcuore. Qué lindo que tenemos. Es espectacular. El aplauso para Pablo Pena y su peinado, La verdad que queda fantástico. Bueno, vamos a presentar al jurado. A ver, el aplauso para Pablo. Ahora tenemos con su Uruguay recorriendo. Un aplauso bien fuerte para el señor Alfredo Leiro, que nos acompaña. Bienvenido Alfredo, un gusto tenerte. A otros integrantes del jurado en esta oportunidad, en representación de Pablo Pena Producciones, nos acompaña Alejandra Schwartz, que está aquí junto a nosotros, que también la vamos a pedir que viene presentando al reto. Venga para acá, si la podemos conocer. Tengo un amigo Gustavo que me preguntaba hoy por usted, me decía hoy temprano, me llamó.
de esta agencia, se llama Estrada, ¿eh? Llega al Uruguay con las principales modelos, las chicas más lindas, y Estrada también tiene su lugar aquí en este gran desfile. Hoy nos acompaña su director, Marcelo Rifas, aquí junto a nosotros, aquí le agradecemos su presencia esta noche, y por supuesto, los saludamos, gracias Marce también. Tenía un amigo Gustavo que me preguntaba. Pero bueno, esto es así, es natural. Mira, Vicky lo hizo muy naturalmente también. Y sobre todo para las chicas que están ahí, que están acompañándonos. Vamos a ponerle un poquito de música para esto. Ahí está, mirá que bien, ¿eh? ¡Eso! Mira, miren qué cuerpo, ahora sí, ¿eh? También es de mismo el cuore, ¿no? El peinado, ¿no? Mismo el cuore. Yo tengo que ir a mismo el cuore porque... Hola, Patricia Valdesechi, mi abogada también, así que gracias a mí. Gracias, Pati, por acompañarnos. Y le vamos a estar regalando empanadas a las chicas. ¿Cómo es el tema? Se trata de las chicas feministas, de ser con amigas. Podemos hacer eso, invitamos, ¿no? Que aparece. No, todos no, todos. Que desfile, Pati, no, así no se debe pasar. Entramos en Marmones. Por ejemplo, ¿dónde le pondríamos? A ver, date vuelta, Carlito, date vuelta, a ver, ¿cómo serían los electrodos, Carlos? Carlos Milano, qué mal, mirá qué grande, Carlito. ¿Cómo sería la humanidad? Date vuelta, Carlito, date vuelta. ¿Cómo serían los electrodos, Carlito? Qué grande. Bueno, Carolina Aguilera nos acompaña en representación de Vivo y Pone y vamos a estar regalándole sesiones de electrodos. Dicen que estamos suponiendo. No, qué horrible, lo que dice Rafa. Él está celoso porque vino Alfredo Leirós. Y claro, Alfredo Leirós presentó 10 obras este verano en todos los principales escenarios. Y Rafa estuvo acá, Malvin, Osito, un poquito. Un amigo. Rafa es un amigo, ¿eh? ¿Cómo se ríe, Diana? Qué mala, ¿eh? No firmes esta parte cuando estamos haciendo Pablo una parodia. Bueno, vamos a presentarle así, ¿eh? Uno de los grandes creadores de las figuras. Pero Natalia Rey, no estaba en la agencia Rafa Bujur. Yo tengo ya. No, pará. Yo una vez fui, una vez me pareció, entonces no estaba la foto de Rafa. Una de las grandes vedettes que tiene nuestro país. Una de las mujeres más hermosas. Cara, ojos, chica. Muy linda, pero muy ordinaria, como se ve. Corte. No, no se piensa en la pelada. Bueno, muy bien. Vamos a... Nada, el aplauso para presentarle acá a mi amigo, un fenómeno. Usted, la verdad, un genio, mal. El novio de Rocío Da Silva. Fuerte el aplauso para ella. Miren qué divina. Vamos a presentar la necesidad acá. Miren, por favor, adelante, Rob. Música, maestro. Con los dientes. No puedo con los dientes, no queda mal, ¿no? Con los dientes. No. Ahí me subí, porque ese no sale. Pero sacate esto, Nati. Sí. Miren lo que es este bombonazo. Música, Fer. Miren lo que es tener a la salsa rey acá, ¿eh? Otra pasadita, Nati. Miren lo que es. Una guada, ¿eh? Esto con la pipa que está teniendo acá, ¿qué? Importante la opinión del jurado, importante tu aporte también. Sergio Rafa, por ejemplo, hizo obras, por ejemplo, puso, yo que sé, a Michel de León, por ejemplo, ¿viste? Era un protagonista de boom. Vos, por ejemplo, Claudia Fernández. Bueno, las 5 finalistas son. Tiene el nombre de una vedeta argentina que trabajó conmigo. ¡Celina! Bueno, Ruchi fue la que trabajó conmigo. ¡Celina! ¡No te pongas un cigarrizo! ¡El aplauso para Agustina! Esta edición es espectacular. Salgan las chicas, vengan a recibir su premio. Aquí junto con Diana, mira, ahí recibe, ahí está.